Bon, ça va passer. Non, pas de chance. Qui met les filles, moi? Entonces los drones no mienten, eres tú. Gracias al señor, tiene que ser el destino. Capitán, ¿me estás siguiendo? ¿En Dogtown? No, no, a ti no, al carro. Escucha, te lo explicaré. Pero primero tienes que traerlo. Te mando las coordenadas. A esto un encendido. Pinche chatarra inútil. V, ¿escaneaste esta chingadera? Se rompió otra vez. Se ve chingón, pero no sirve. Por lo menos contigo es lo contrario. ¿Lo cual? Ay, relájate, es una broma. Ay, por favor. Si quisiera mojarme la verga, no estaría en la lluvia. ¿Este también es robado? ¿Robado?
V, me rompes el corazón. Sin rodeos, Capi. ¿Qué rollo te traes con el buga este? ¿Tienes ganas de correr, eh? Yo también. Primero seré directo. El carro que trajiste se ve un poco deteriorado. Cada rasguño es una pérdida, ¿me entiendes? 2, lo vendo. 3, Dogtown está llena de oportunidades y eso es lo que me gusta. 4, rollo, prefiero llamarlo licencia creativa. Los problemas electrónicos del Mitsutani Sion MZ2 los suele provocar un fallo del ordenador de a bordo. Puedo echarte una mano y mirarlo. Espérate, V. Límites, por favor. Hay ciertas cosas que no hago a medias. Mi vestimenta, mi corte de cabello y mis carros. Me encargaré en persona. Quería preguntarte por los baches que me he encontrado. Ah, ¿los Calle 6? Es solo un desacuerdo de negocios. Será mejor que te acostumbres si quieres trabajar conmigo. Vale. ¿Dónde entro yo en esa iniciativa creativa tuya? Necesito que te prepares para ganar unos Eddies fáciles. Mira, tengo como un don. Un sexto sentido. Sé cuando un carro está aburrido y necesito un cambio de manos. A veces los escucho en Dogtown. Y a veces, en Night City. Ya. ¿Y ese sexto sentido te dice que te los traiga este desguace clandestino? ¡Desguace! ¡Por favor! Pero, sí, tú conduce y consigues los Eddies. Todo forma parte de un plan más grande. Vaya, vaya. Te siguieron, ¿eh? Podría liarme a tiros. Es solo una mísera patrulla. Relájate, estamos en mi barrio. Veamos qué quieren. Policía, cabrones. ¿Tenéis permiso para llevar esa cara de capullo? La madre, no puedo creerlo. A los polis se os da bien mirar para otro lado. Deberías probarlo. Vaya boquita tiene el chaval. Cada vez los tienes mejor entrenados. Daniels, ¿qué chingados? ¿Vienes en una puta patrulla a buscar un auto robado? ¿Y con el uniforme? No eres el único que juega en casa, Muammar. Oye, si mangas un Bilford tal varado para el jefazo, te consigo el material para nuestro plan. Un momento, ¿el capitán reparte sobornos? ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¿Acaso queda algún poli honesto en la ciudad? Alguno hay, pero pasan desapercibidos. No tienen ese fuego en la mirada. Chido, gracias por la lana. Los documentos del carro están en camino. ¿Ves? Son solo negocios. Vamos, dejó de llover. Acabas de conocer a uno de nuestros clientes. Entonces, ¿aceptas el encargo? ¿De qué va ese plan que ha mencionado Daniels? Sé mi piloto y lo averiguarás a su debido tiempo. Entonces, ¿aceptas el encargo o no? Siempre ando al volante de acá para allá. Si me agencio unos Eddies mientras, mejor. ¿Me va a merecer la pena? Ándale, con el capitán tu futuro será brillante. Organizaré los encargos. El pago será bueno, todo positivo. Cuento con ello. Ajá. Ya veremos qué surge mañana. El capitán estará en contacto. Mm-hmm.